de alto riesgo. Había que conseguir toda la información presente y futura de Nintendo. Sus secretos mejor guardados, juegos, promociones y próximos lanzamientos que podían hacer cambiar el transcurso normal de la vida de muchas personas. Y para ello necesitaban al mejor agente, al más intrépido, al más audaz, o sea, yo. ¡Maldito sea! No sabía exactamente con lo que me podía encontrar. Un papel, una carta, un maletín. Ya lo tengo, un vídeo. ¡Qué originales! En mis manos tenía un vídeo con las últimas novedades de Nintendo. Había cumplido uno de los principales objetivos de la misión. Conseguir esa información era vital para los intereses de mi organización. Juego de lucha en su versión más espectacular, con mejores gráficos, magníficas animaciones, nuevos fondos. El nuevo Street Fighter Alpha 2 es además el juego por más luchadores de todos cuantos han desfilado por la consola Super Nintendo. En Street Fighter Alpha 2, cada personaje puede realizar entre 7 y 15 golpes, hasta el triple que en versiones anteriores. Uno de los aspectos más cuidados en los juegos de lucha ha sido siempre la dificultad para realizar movimientos especiales, algo que no ocurre en Street Fighter Alpha 2 gracias a la facilidad con la que han dotado al juego los programadores, para que podamos controlar con suma sencillez todos y cada uno de los movimientos de los personajes. Sorprendente, diferente, original. Winter Ball pertenece a esa clase de juegos que se apartan de cualquier tendencia o moda y que aparecen muy de vez en cuando. Este título reúne en su interior 6 espectaculares deportes de invierno. Cada uno de ellos por sí mismo es casi un juego independiente y cualquiera de ellos resulta entretenido y muy dinámico. A nivel gráfico, resulta altamente espectacular y utiliza el famoso chip FX2 que, además de proporcionar increíbles gráficos poligonales totalmente diferentes a los juegos convencionales, consigue que en ciertos eventos, descenso, bobsleigh, la sensación de velocidad sea muy real e impactante. Disney ha vuelto a conseguirlo. Los maravillosos gráficos y decorados que ya pudimos disfrutar en juegos como Aladdin vuelven a Super Nintendo de la mano de un personaje tan entrañable y simpático como Pinocho. Basado en la película del mismo nombre, mantiene de esta todo su argumento y todo su encanto y simpatía. Repetiremos los pasos que Pinocho siguió hasta convertirse en un niño de carne y hueso. Y para ello, tendremos que introducirnos dentro del personaje y protagonizar nuestra propia película. Super Nintendo, Donald, uno de los personajes más carismáticos de la factoría Disney. Ayuda a Donald a encontrar la poderosa estatua Tiki. Para ello, deberá atravesar ríos de lava, luchar contra sombras y espíritus vudús e introducirse en la isla de Maui, donde adquirirá conocimientos ninjas que le proporcionan una doble personalidad, convirtiéndose en Maui Ninja. Y todo a través de 8 niveles con gráficos espectaculares, potentes y pegadizas músicas, la tecnología del scroll parallax, que induce sensación de velocidad en algunas fases, y las transformaciones y deformaciones de sus fondos de pantalla, que hacen de este juego de 24 megas una de las aventuras más espectaculares de Super Nintendo. Story es
es un juego alucinante para tu Super Nintendo, programado por Pixar y Disney. En su realización se han empleado las mismas técnicas que en la película, y eso se nota nada más empezar a jugar. A nivel gráfico, Toy Story es impresionante, representando junto a la saga Donkey Kong el tope a lo que se puede llegar actualmente en consolas de 16 bits. Pero Toy Story no es un simple alarde de gráficos. Como juego, también destaca con personalidad propia. Gráficos renderizados, sus excelentes músicas, sus animaciones en tres dimensiones y su gran variedad de fases hacen de este título una trepidante aventura que no te permitirá ni un solo momento de respiro. La intriga, la acción y el misterio de los títulos RPG concentrados en el juego de aventuras más impactante de todos los tiempos. Secretos ocultos, personajes amigos, terribles enemigos, magia, armas poderosas y un sofisticado equipamiento defensivo son algunos de los elementos comunes en los juegos RPG. Y aquí, en Secret of Evermore, adquieren un especial protagonismo. Un joven aventurero y su intrépido perro tendrán que recorrer cuatro mundos ambientados en épocas históricas distintas. Si te gustó The Legend of Zelda, Secret of Mana e Illusion of Time, prepárate a vivir nuevas experiencias aún más emocionantes en Secret of Evermore. El juego más esperado de los últimos tiempos, la segunda parte del mítico Super Mario World. Controlando a Yoshi, tendremos que atravesar seis mundos, cada uno de ellos compuesto por ocho larguísimas fases, en un concepto de juego nunca visto hasta ahora. Nunca habíamos manejado un Yoshi que planea, golpea el suelo y dispara huevos a sus enemigos, huevos que él mismo crea con los enemigos que se traga, y es que el apetito de Yoshi no tiene fin. Técnicamente es un juego insuperable, con una excelente jugabilidad, complementada con excelentes y novedosos gráficos y técnicas visuales impecables. Apto para todos los públicos. En esta segunda versión hay que destacar una mejora a nivel de scroll realmente impresionante. Y no solo es necesario avanzar para encontrar la salida, como ocurría en la anterior versión. Aquí hay que encontrar, además, una serie de objetos para completar las diferentes fases. Y esto lo hace aún más entretenido. Incluso podremos jugar con dos personajes diferentes a nuestra elección. Seis fases, más seis de bonus, y lo escondido que están algunos objetos hacen que Pitufos 2 no sea un juego sencillo como inicialmente pudiera parecer. Antes se había intentado crear un juego que fuera capaz de igualar el éxito del mítico Tetris. Copias con poco éxito y fórmulas extrañas de dudosa jugabilidad fueron los resultados obtenidos. Llega el auténtico sucesor de Tetris, Tetris Attack. Un juego con un concepto nuevo y revolucionario, técnicamente distinto a cualquier otro, incluso en las formas y colores de los conocidos bloques, que aquí cambian completamente. Una gran variedad de modos de juego, en solitario, a modo de reto personal, contra la consola o contra el más hábil de tus amigos, le convierten en uno de los títulos más originales desde el genuino Tetris. Además, incluye un modo de aprendizaje para iniciar a los menos hábiles de la mano de Yoshi. Para la tercera parte de uno de los juegos más importantes de la historia de Super Nintendo.
muchas innovaciones respecto a sus antecesores. Entre ellas encontrarás un mayor número de fases, nuevos animales amigos, nuevos vehículos, nuevas monedas doradas, enemigos y barriles, los hermanos osos, enemigos intermedios y un gran jefe final que en esta ocasión recibe el nombre de Caos. Solo tienes que echar un vistazo a estas imágenes y podrás comprobar que la calidad gráfica ha mejorado enormemente, que han aumentado los detalles en el decorado y también en las animaciones de los sprites, dando como resultado un entorno mucho más real. De Super Nintendo y no tuviste la oportunidad de jugar con él, ahora tienes la posibilidad de hacerlo en la adaptación más fiel de cuantas se han hecho de un juego de Super Nintendo para Game Boy. Donkey Kong Land 2 tiene 12 fases más en comparación con la versión anterior y se aprecia un mayor nivel de dificultad que en su antecesor, lo que hace al juego mucho más atractivo. Gráficamente, por la velocidad del juego y por la cantidad y variedad de enemigos, Donkey Kong Land 2 resulta uno de los cartuchos más completos y atractivos de cuantos han desfilado por tu pantalla de Game Boy. Se trata del mismo juego que para la versión de Super Nintendo, lo que es toda una garantía de éxito. Es un cartucho de plataformas bastante divertido de jugar, con buenos gráficos y muy entretenido desde el primer momento. También como en el de Super Nintendo, tendremos que recorrer diferentes partes del mundo en busca de fragmentos de cristal, pudiendo manejar a dos personajes totalmente distintos a nuestra elección. En esta ocasión será conducir a Tintín hasta el Himalaya, donde habita el abominable hombre de las nieves, alias el Yeti. A lo largo de 13 intensas fases, tendrás que ir recopilando pistas y la información necesaria para hallar el paradero de Chang, nuestro amigo oriental, desaparecido en las frías cumbres del Himalaya. Tintín en el Tíbet conserva todo el argumento del cómic original, sus personajes y todo el carisma del entorno que acompaña a las aventuras del conocido reportero belga. Versión idéntica al juego de Super Nintendo. Ayuda a Pinocho a convertirse en un niño de carne y hueso, viviendo numerosas aventuras en un entorno hostil, donde pisar el objeto más insospechado puede convertirse en una trampa mortal. Por la enorme calidad de sus gráficos que destacan especialmente en la consola Game Boy. En este juego controlaremos a Woody, el simpático vaquero de juguete protagonista de la famosa película de Disney. A lo largo de 10 niveles deberemos hacer uso de nuestra habilidad de inteligencia. No es un simple juego de plataformas. En muchas de sus fases será necesario seguir una serie de pasos en un orden determinado para llegar al final de cada zona. Block Ball, juegos como el ping-pong de Arkanoid y las aventuras de los simpáticos personajes de la saga de los Kirby se unen para formar un único juego altamente adictivo, donde aparecen poderes especiales, enemigos finales y fases de bonos. Dos mundos distintos con cuatro fases cada uno y un nivel creciente de dificultad con largos y complejos escenarios, excelentes gráficos y música y una mecánica de juego espectacularmente original. Thank you.
y estará acompañado de tres aliados, un búho, un hámster y un pez, cada uno con características diferentes. Además, Kirby podrá coger hasta 7 poderes especiales distintos que le harán más poderoso. Si lo comparamos con el Kirby's Dream Land, habría que decir que ha mejorado notablemente. A nivel de gráficos, se mantiene el mismo esquema que tan buenos resultados dio en la primera parte. Lo que sí ha cambiado es el tipo de juego. Este resulta mucho más variado, largo, divertido y también difícil. ¿Quieres volver a jugar al juego que enloqueció a tu padre y desafiarle a una emocionante partida sin necesidad de vaciar sus bolsillos? Pues ya sabes, ponte al mando de tu nave intergaláctica y evita la invasión alienígena más salvaje de la historia. Galaga Galaxian son en realidad 2 juegos en un mismo cartucho, proporcionándote así el doble de diversión. Para desafiar a los jefes Galaga, necesitarás la destreza que solo podrás conseguir evitando antes la invasión en Galaxian. La magia del auténtico sucesor del Tetris en su entorno original, Game Boy. Con todas las opciones, modos de juego y la velocidad de Super Nintendo. Y para que no te falte de nada, 7 marcos diferentes a todo color si juegas con Super Game Boy, que le dan una vistosidad fuera de lo común a esta super divertida versión de un juego que ya levanta pasiones. Cuando juegues una vez, ya nunca podrás dejarlo. Más famoso de la historia llega esta vez a la pequeña portátil de Nintendo. Este juego es una mezcla de los 3 primeros Street Fighter que salieron para Super Nintendo, lo que representa toda una ventaja. Para esta versión se han elegido a los 9 luchadores más carismáticos de la saga, manteniendo inalterados todos sus golpes especiales y sus animaciones. Además, el tamaño de los luchadores y la calidad de sus gráficos, nítidos y bien acabados, es algo nunca visto en un juego de lucha para Game Boy. Seguí buscando en la oscuridad de aquellas oficinas, sin saber exactamente qué me podría encontrar. Buscaba cualquier tipo de información. Fue entonces cuando vi una puerta del tipo B-24, con pestillo cónico, pero... llevaba todo el instrumental necesario para que ninguna cerradura se me resistiera. Sabía que detrás de aquella puerta encontraría algo. Una vez más, mi olfato no me fallaba.
delante de mí tenía dos maletines. Pero, ¿qué habría dentro? ¿Qué producto de Nintendo podría caber en un maletín? Imaginado antes. Delante de mí tenía las Game Boy Special Edition en su gama de 6 colores y el Star Pack, en el que además de la consola te regalan Tetris y Super Mario Land. Pero aún quedaba el otro maletín. Había visto nada parecido. La Game Boy Pocket. En ese momento sentí tener toda la diversión en mis manos. Era increíble. Un 30% más pequeña, más ligera, con el mismo tamaño de pantalla, pero con mayor resolución. Pero no podía entretenerme más. Tenía que seguir mi misión. Todo estaba saliendo según lo previsto. Faltaba lo más importante para rematar mi trabajo. El último punto de mi misión. Encontrar la caja de alta seguridad. En su interior, según mis cálculos, estaría la Super Nintendo. Con el detector no me resultó difícil localizarla. Y para un profesional como yo, mucho menos abrirla. Creía que ya nada me podía sorprender. Y sin embargo, lo que había ahí dentro lo hizo. Una Super Nintendo y 5 grandes juegos. Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, The Lost Levels y Super Mario World. Está para mí. Mi misión había terminado. Solo quedaba lo más fácil, salir del edificio sin ser visto. Y fue entonces cuando... Busca este sello en las cajas de Game Boy y Super Nintendo. Solo así sabrás que lo que tienes ante ti no es un cartucho cualquiera, sino que se trata de títulos seleccionados por su calidad y condición de clásicos que Nintendo pone a tu disposición ahora a un precio fantástico. La serie Nintendo Classics está compuesta por 5 títulos para Game Boy. Super Mario Land, Super Mario Land 2 y Wario Land, donde Mario, la estrella de los videojuegos Nintendo, es el protagonista absoluto. Donkey Kong, el primer juego programado especialmente para Super Game Boy. Tetris, el juego de habilidad más desafiante y que a más gente ha traído de cabeza. Pero eso no es todo, porque en esta serie también tienes a tu alcance 3 títulos para tu Super Nintendo. Zelda, el primer juego RPG para tu Super Nintendo. Super Mario Kart, velocidad y diversión en modo 7. Y Tetris y Dr. Mario, 2 juegos en 1. Consigue ahora los juegos de siempre con los personajes míticos de Nintendo. Pero además Nintendo te ofrece aquellos juegos que ya no encontrabas en las tiendas a un precio muy especial. Killer Instinct, el número 1 de los juegos de lucha, el más revolucionario. Con unos despiadados personajes dotados de armas secretas, movimientos impresionantes y demoledores golpes especiales. Unos luchadores que jamás tienen piedad de su adversario, porque en este combate solo hay un vencedor.
Super Metroid, el juego más largo para Super Nintendo. Un peligroso recorrido plagado de trampas, túneles y pasadizos secretos donde la sangre fría y la destreza son vitales para vencer. Kirby's Ghost Trap, un alucinante rompecabezas tipo Tetris donde deberás poner a prueba tus reflejos, tu habilidad y tu paciencia. Super Soccer. Toda la emoción del fútbol en tu consola. Pases, tiros elevados, remates de cabeza, autopases, regates. Lo mejor del deporte rey en un magnífico terreno de juego en tres dimensiones. Super Tennis, el más divertido juego de tenis donde se puede jugar solo o acompañado. World League Basketball, la liga mundial de baloncesto en un emocionante juego de altura. Elige equipo y salta a esta magnífica cancha con gráficos digitalizados donde fondos y escenarios rotan hasta 360 grados siguiendo la perspectiva del jugador. Nintendo 64, fruto de la unión de Silicon Graphics y Nintendo para conseguir una consola que dobla en potencia y triplica en velocidad a las actuales 32 bits. ¿Cómo va a faltar Mario, nuestra estrella, en Nintendo 64? Y aquí lo tenéis, en un sensacional juego en el que podréis apreciar la avanzada tecnología de la última consola de Nintendo. Los efectos en tres dimensiones se aprecian ya desde la primera pantalla, en la que podremos hacer girar la cabeza de Mario y deformar cada una de sus partes a nuestro antojo. Igualmente, dentro del juego, veremos a Mario desenvolverse en un mundo tridimensional en el que abrirá puertas con una gran llave. Recorrerá laberínticos pasillos. Atravesará misteriosos cuadros que le llevarán a otros mundos e incluso se sumergirá en zonas acuáticas. Mario puede aumentar la velocidad al caminar, agacharse y gatear, bailar brick, saltar hacia atrás girando, lanzarse en plancha, dar saltos laterales e incluso trepar hasta la copa de los arcos y hacer el pino. En Mario 64 podremos elegir a nuestro antojo entre los diferentes ángulos y perspectivas que modifican el punto de vista del personaje, dependiendo de si queremos tener un mayor o menor campo de visión. Esto le permite a Mario descubrir objetos que aparentemente están ocultos y acceder a zonas secretas dirigiendo simplemente su mirada hacia ellas. En algunas de estas zonas, Mario tendrá que valerse de su gorra especial para poder volar.
La sensación de velocidad es uno de los elementos más importantes de un juego. Y en Nintendo 64 podemos apreciarlo en muchas zonas, como por ejemplo en esta frenética carrera sobre el hielo. Lo que parece. Por ejemplo, en esta habitación dividida por un enorme espejo, observaremos en el interior de este un cuadro que no vemos en el universo real. A pesar de ello, ese cuadro existe y podemos atravesarlo para llegar a otro mundo. El tamaño de los sprites es otro de los aspectos más importantes de un juego de nueva tecnología. En Mario 64 nos vemos continuamente asediados por enormes objetos y podemos descubrir en parajes ocultos personajes de descomunales dimensiones. Sorpresas. Encontraremos a Yoshi. Caminaremos sobre la lava. Penetraremos en los secretos de un misterioso volcán. Tendremos que sortear enormes estructuras geométricas. Contra nuestros enemigos. E incluso volaremos bajo las garras de un búho amigo que nos conducirá a zonas inaccesibles. Será nuestro aliado. Aprende a utilizarlo. En Mario 64, tu habilidad, manejando el revolucionario joystick analógico de Nintendo 64, será decisiva para superar las situaciones más complicadas. Oportunidad exclusiva que te ofrece este gran juego es la posibilidad de ver a Mario sin gorra, gracias a un mono cleptómano robagorras. Si además eres amante de la botánica, en Mario 64 encontrarás unas plantas carnívoras de la Patagonia que estarán encantadas de conocerte. En todos los juegos de Mario no podía faltar el castillo de los fantasmas, pero ahora mucho más peligroso que nunca. Mario 64, un juego increíble en el que podrás disfrutar al máximo de la última tecnología de Nintendo. Gráficos en tres dimensiones, enormes sprites, diferentes perspectivas, múltiples objetos y enemigos, trepidante sensación de velocidad y sobre todo mucha, muchísima diversión. Todo esto y más es lo que encontrarás a través de 18 impresionantes y larguísimas fases. Más de 6 bonus en las que no tendrás un momento de respiro. Mario 64, el mejor videojuego del mundo. ¿Te gusta volar? ¿Quieres
vivir una experiencia inolvidable a vista de pájaro? Pues ponte el casco y prepárate para un alucinante viaje aéreo en el que podrás practicar 7 modalidades diferentes de vuelo. Pilotwings 64, el objetivo es alcanzar la más alta licencia de vuelo y tu insignia de piloto. Para ello, necesitas superar un curso dividido en varias pruebas, en el que pilotarás desde un ala delta hasta un helicóptero. Te convertirás en el hombre bala al ser lanzado desde un cañón. Practicarás parapente. Y visitarás 4 islas diferentes. Pilotwings 64, un juego de altura, solo la altura de Nintendo 64. Llega la revolución, el no va más en aceleración. Wave Race 64 es una extraordinaria carrera de motos acuáticas para 1 o 2 jugadores simultáneos en el que podrás encontrar hasta 5 modos diferentes de juego. Deberás conseguir los mejores tiempos en cada circuito superando a todos tus contrincantes. En un juego en el que técnica, realismo y una trepidante sensación de velocidad se unen en el juego más impresionante de todos los tiempos. Wave Race 64, además, es el primer juego de Nintendo 64 en el que podrás utilizar el Memory Pack para grabar todos tus récords y partidas.
sabía que el destino todavía me tenía reservado algo. Desde entonces ya nada es igual. He viajado a través del tiempo y del espacio. He visto y he vivido cosas que nunca nadie pudo imaginar. He pasado a formar parte de una nueva dimensión de la que jamás podré escapar.